Bueno, pues continuamos con la información. Hoy, lunes de Guerreros de Oaxaca. Y es que estoy esperando en estos momentos. A ver, cámara número uno. ¿Dónde está mi pelotita? No sé, malito. Vámonos con la información, nada más y nada menos que de los Guerreros de Oaxaca. Y es que, ¿qué te parece, Alfredito? Sí, vámonos con los Guerreros, ¿no? Esta semana fue buenísima para los Guerreros y empiezan a tener juegos ganados dentro de su standing. Así es, Gustavo, pues la tribu zapoteca. Primero perdió la serie ante el Rojo del Águila de visitante. Vamos a ver el resumen de esos tres partidos. La novena oaxaqueña perdió la serie en visita a los Rojos del Águila de Veracruz. En el primer partido, los Rojos del Águila de Veracruz aseguraron el primer juego de la serie frente a los Guerreros de Oaxaca con pizarra final de 8-6 en el estadio Beto Ávila. En este duelo, el pitcher ganador fue Omar Vázquez, quien lanzó por espacio de una entrada 2/3, regalando una base y ponchando a un rival. En tanto, la derrota es para Misael Valenzuela, quien trabajó 2/3 de entrada, aceptando 2 hits y 2 carreras. En el tercer juego, Guerreros de Oaxaca cayó 2-1, en donde Carlos Rivera conectó su primer cuadrangular del año. Los veracruzanos se pusieron arriba en la pizarra en la baja de la tercera entrada, con un imparable productor del dominicano Tony Abreu impulsando la primera carrera del partido. La tribu le hizo daño al picheo de Oscar Verdugo. Hasta la parte alta de la séptima entrada, Carlos Rivera conectó su primer cuadrangular de la temporada. El pitcher ganador es Oscar Verdugo, quien trabajó por espacio de 7 1/3, permitiendo 3 hits, 1 carrera y 1 cuadrangular. La derrota es para Rudy Acosta, lanzando 5 entradas completas, aceptando 5 hits, 2 carreras y regaló 2 bases por bolas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pues Gustavo, Guerreros de visitante no termina de carburar. No. Fueron a visitar al Águila de Veracruz y mira, la escoba, papá, sacó el águila. Le fue mal a nuestros Guerreros de Oaxaca, nada más y nada menos que allá en el Parque Beto Ávila. No les fue nada bien al equipo de los Guerreros de Oaxaca, donde, bueno, pues de cierta manera, pues el equipo de los Guerreros empezó como que ganando en ese primer juego de la serie, pero lamentablemente, bueno, pues no tuvieron la gran fortuna. Y en uno de esos encuentros, el boricua Carlos, Carlos Rivera, exactamente, muchísimas gracias. Este boricua pues ya dio su primer cuadrangular, ha estado aumentando poco a poco ya sus números. De cierta manera es un veterano que no tuvo ninguna actividad la temporada pasada, estaba como pues coach de bateo, tratando de enseñar a los jugadores, a bateadores así como tal, y bueno, llega con Guerreros de Oaxaca. Muchos medios críticos de este ambiente pues no apostó mucho por Carlos Rivera. Y bueno, pues ahorita está tratando de tapar bocas nada más y nada menos este jugador bateador que ya hasta estos momentos lleva 2 cuadrangulares y un promedio de 270 de porcentaje, casi casi acercándose al 300, Carlos Rivera. Así es, como dicen, es un veterano ya. Correcto. Pero el poder para sacar la bola del parque lo tiene Carlos Rivera y esperemos que con esto ya empiece a despegar, porque le hace falta la ofensiva bélica. Fíjate que tuvimos la oportunidad de encontrarnos a Héctor Venado Álvarez, coach de la tercera base del equipo bélico. Pues bueno, pues platicamos con él por un momento. Nos comentó, le pregunté qué es lo que había pasado allí en Veracruz. Comenta que al final de cuentas no existen los pretextos, ¿no? Pero lamentablemente vio que los bateadores no se ajustaron muy bien. Hacía demasiado calor, mucha humedad. Digo, es un factor para cuando tú estás en un lugar donde vienes a Oaxaca y pues la pelota viaja muy bien acá en el Parque Eduardo Vasconcelos. Viajas a Veracruz, pues ahí la humedad, te sentías pesado, los jugadores no, como que no sintieron muy a gusto. Así es que lo aprovechó muy bien Veracruz y pierden esta serie por limpia a favor del equipo de Veracruz. Y sus números de los Guerreros, pues ahí no pintaban nada bien para venir y enfrentarse a los Pericos de Puebla aquí en casa. Sí, fíjate que en los lugares que están a nivel del mar, cuesta mucho trabajo que la pelota vuele. Es correcto. Y como dices, la humedad, el calor, incomoda a la hora de pararse en la caja de bateo, ¿no? Y no solamente al equipo oaxaqueño, sino que a todos los equipos que van a jugar al parque de Beto Ávila y sobre todo en Veracruz, que la humedad es muy fuerte. El viento, que también corre muy fuerte ahí en Veracruz.
hace que pues los bateadores visitantes se las vean, pero muy difíciles para poder conectar a los pitchers de los locales. Fueron resultados muy apretados, ¿eh? Al final de cuentas, por ciertos momentos pensábamos que el equipo de los Guerreros de Oaxaca iba a venir de atrás para alcanzar al equipo pues en ese momento local, pero no fue así. Así es que se lleva la barrida el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Rudy Acosta, por un momento inició muy bien este pitcher abridor por parte del equipo de los Guerreros en el tercero de la serie y tampoco trajo nada en la esférica, y así es que él fue el pitcher derrotado, donde hasta esos momentos Rudy Acosta no le ha ido bien en números ganados y perdidos, ¿eh? Sí, pero algo alentador es que se ve una mejoría por parte de los Guerreros de Oaxaca. Ya no son juegos que terminen con una diferencia muy grande a favor del equipo de rival. Parece que el picheo empieza a sentarse, pero de igual forma que a los bateadores se les complica batear a nivel del mar, los pitchers también tienen muchos problemas para controlar sus envíos cuando están a nivel del mar, Gustavo. Es correcto, pero bueno, eso sucedió nada más y nada menos que allá en Veracruz. Y la organización de Guerreros de Oaxaca, pues también, ya regresando y estando por acá en casa, pues festejaron a las mamás. Claro, esto ya abriendo serie contra el equipo de los Pericos de Puebla. Acompáñenos. Un día cualquiera, pues hoy se festeja a las madres. No, eso no. Quise decir que se festeja a las mamitas. No, hoy se celebra a las mamás y en el Parque Eduardo Vasconcelos había que consentirlas, sea como sea. Claro, en esta celebración no podía faltar Tato, la mascota oficial de Guerreros de Oaxaca, quien con sus pasos enloqueció al público. En las gradas y en el diamante del parque estaba enmarcado de felicidad. Para menos, pues el equipo de casa desplumó a los Pericos de Puebla 5-3. De esta manera, muchas mamás celebraron su día con el equipo de sus amores. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues increíble lo que veíamos y lo que preparó nada más y nada menos que la organización de los Guerreros de Oaxaca. Y claro, para cerrar con broche de oro, pues ganaron, ¿no? Y el trabajo también de ahí de Tato, animando precisamente a las mamis, festejándolas con concursos y demás. Bueno, hubo de todo en el parque, el licenciado Eduardo Vasconcelos. Así es que enhorabuena para la organización del proyecto. Pues más que merecido festejar a las madres. Digo, felicidades a la organización de Guerreros de Oaxaca, porque siempre hace un esfuerzo por celebrar los días importantes. Hace poco tuvimos la nota del Día del Niño. Hoy el Día de la Madre, ¿no? Donde pues estuvieron muy apapachadas las mamás que fueron al Estadio Benito Juárez, que tuvo una muy buena entrada el día domingo. Y ya más adelante vamos a ver cómo es que Guerrero de Oaxaca no defraudó a toda la afición que se dio cita en el Parque Eduardo Vasconcelos. Bueno, Gustavo, pues ahí está, disfrutando nada más y nada menos que las mamis, ¿no? Y bueno, pues hablando de los Guerreros de Oaxaca, el equipo de los Guerreros ya se encuentra en estos momentos en ese quinto lugar, donde bueno, se está acercando a los 500 de porcentaje, y ahora el peor equipo de la zona sur, nada más y nada menos que el equipo de los Pericos de Puebla, después de tener un equipo explosivo, o mejor dicho, tiene un equipo explosivo, pero hasta ahorita no tiene a ese manager ideal que saque adelante a esos Pericos de Puebla. Tiene pues a tres jugadores de grandes ligas, ex grandes ligas como tal, uno de ellos famosísimo como lo es Miguel Tejada, que estuvo con los Orioles de Baltimore, así como Rangers de Texas, etcétera, y bueno, y también Armando Galarraga, un gran pitcher también de grandes ligas, pero bueno, Pericos de Puebla hasta ahorita pues se encuentra en el sótano. Y Guerreros de Oaxaca, pues buenos números hasta ahorita, bueno, pues como tal, tratando de encontrarse con el triunfo como lo hizo este fin de semana, barrer nada más y nada menos que no hay equipo, como lo es el equipo de los Pericos de Puebla, Alfredo.
Así es, Gustavo. Parece que los guerreros de Oaxaca encuentran la forma de hacerse fuerte en el Parque Eduardo Vasconcelos, ¿no? Ya más adelante tenemos la nota de esta gran actuación que tuvieron en la serie del fin de semana pasado. Y por fortuna esta semana también tendremos béisbol aquí en Oaxaca, Gustavo. Sí, es correcto. Van a recibir nada más y nada menos que a los Olmecas de Tabasco este martes, miércoles y jueves en punto de las 19 horas. Y después de que el equipo de los Guerreros de Oaxaca, los 16 equipos, se encontraban en el número 16, ahora ya se encuentran en el número 10 en el standing general de la Liga Mexicana de Béisbol. Así es que va levantando poco a poco el equipo de los Guerreros y como tal, callando bocas poco a poquito, a la sorda, como lo decimos en el Rey de los Deportes, pues ahí van sus triunfos. Poco a poquito y venciendo a grandes equipos. Y en este caso ahora le tocó nada más y nada menos que al equipo de los Pericos de Puebla, que vino e hizo daño en el juego de inauguración acá en casa de los Guerreros de Oaxaca y también hizo daño a los Guerreros en casa de los Pericos en la gran inauguración. Pero ahorita, Guerreros de Oaxaca, con ese gran triunfo que obtuvo este fin de semana, pues como que se echó a la bolsa, aparte de la afición. Y claro, ahora esta semana estará jugando en casa una vez más. Así es, Gustavo, pues Guerreros tiene que ir escalando en el standing, ya falta poco para terminar la primera vuelta. Es correcto, es correcto. Se tiene que colocar en las primeras posiciones para después en la segunda vuelta amarrar el pase a los playoffs que todos los aficionados estábamos esperando aquí. Tener playoff con los Guerreros de Oaxaca. Gustavo. Estamos anhelando esa parte. Apenas va a terminar esta primera vuelta donde usted ya puede, como medio de comunicación, votar por su mejor jugador de los Guerreros de Oaxaca, que hasta ahorita en lo particular sería para mí Jaime Brena, que tiene ahorita un 287 de porcentaje, un Mike Jacobs, que bueno, también en hit doble se encuentra uno de los primeros, ya no está dentro de los 10 mejores bateadores, pero está bateando arriba de los 300 de porcentaje, Alan Sánchez también está teniendo un gran trabajo y sería uno de los tres jugadores que para mí estarían dentro del juego de estrellas. Pues ojalá se dé, ¿no? Al final de cuentas el público es el que elige a los jugadores que van a esta fiesta de estrellas de mitad de temporada. Ojalá tengamos a Jaime Brena en este fin de semana que es espectacular. Está el Home Run Derby y luego el Juego de las Estrellas, donde bueno, se dan cita a los mejores jugadores de la Liga Mexicana. Y esto será nada más y nada menos que allá en Yucatán, en el Parque Kukulcán, donde se darán cita a lo mejor de lo mejor, la crema innata del Rey de los Deportes, tanto en directivos como en los mejores jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol. Así es toda una fiesta. ¿Y qué te parece, Gustavo, si nos vamos a un corte? Ah, pues adelante. Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de MB Deportes. Acompáñenos. Hola, soy Rudy Acosta, pitcher de Guerreros de Oaxaca. Síguenos por MB Deportes.